Bueno, mi nombre es María Teresa Mosquera, soy gerente de programas de Save the Children y estamos acá porque hemos coordinado con los líderes de 10 comunidades de Cañaris y porque es el centro de focalización del proyecto Comunidades Saludables Protegidos con Salud y Educación, ¿no? Este es un trabajo coordinado con líderes de 10 comunidades que están trabajando los programas no escolarizados. Y es donde es nuestro punto de atención, el tema de primera infancia, ¿no? Queremos que estos niños tengan mejores condiciones para el estudio, que estén bien capacitados los promotores de salud. Ya con ellos tenemos tres capacitaciones y el 3 de diciembre tenemos una cuarta capacitación. Y programar para el 2013 todo lo que va a ser la acción entre salud y educación, ¿no? Que esos son nuestros dos focos primordiales. Y el día de hoy también, que vamos a tener una reunión con las madres para incluir el tema de violencia contra las mujeres y los niños, que creemos que es importante ir trabajando estos temas dentro de la familia y la comunidad. Bueno, el acuerdo ha sido un poco con ellos complementar las mesas y las sillas, que era un problema principal de los PRONOI. Hay un kit de materiales educativos para el promotor con su mochila. Hay goma, témperas, plumones, colores, una pizarra acrílica que también hemos traído y su papelógrafo, que creo que son el punto de partida para el trabajo. Hemos tenido también una reunión con el centro de salud, con la enfermera, con Ángela, porque también paralelamente se está capacitando a los promotores de salud, ¿no? Entonces con ellas también se va a entregar un kit por el tiempo que empieza ya diciembre, enero, febrero, las lluvias. Entonces el kit de ellos va a ser también una mochila, una capa contra la lluvia, botas y su kit para tomar las notas, especialmente para lo que es prevención de salud con las madres gestantes y los recién nacidos, ¿no? Estamos coordinando también en coordinación con la MINA, con la Cañaria Cucuper, que ellos también están trabajando un tema de trabajo social en esta zona. Y creo que es bueno coordinar con los sectores salud, educación y la empresa privada, ¿no? Que es lo más importante. Creo que con una sola agenda, y la agenda en este caso es la niñez, ¿no? Creo que la primera infancia, sobre todo, es donde debemos estar invirtiendo para poder tener mejores personas en el futuro, ¿no? Sabemos que el trabajo acá en la comunidad es fuerte. Ellos están trabajando arduamente para tener los servicios básicos, que creo que es importante. Pero sí veo que tienen un buen trabajo de salud y educación, que creo que son las dos armas por las cuales uno puede luchar contra la pobreza, ¿no? Sé que todavía hay un trabajo que está haciendo Save the Children, el gobierno regional, especialmente para que los presupuestos puedan llegar a donde deberían llegar, como es esta zona, que falta todavía servicios de agua, salud y alcantarillado, y especialmente la carretera, ¿no? Hoy día justo nos hablaba la enfermera que tienen problemas en caso de una emergencia, no hay ambulancia y no hay acceso para que pueda salir a un centro de primera instancia, ser atendida a las madres y especialmente los niños, ¿no? Uy. Muy buenos días, presentes tantos padres y madres de familias y quienes acompañan, profesores de diferentes caseríos y promotores de la parte alta de Cañaris. Bien, acá se encuentran reunidos en Mamajpampa con la condición de que estamos teniendo acá una visita sobre los profesores de la UGEL representante, quien está el profesor Joel Asensio y la profesora Lilia Pantoja y otros representantes de la UNG, que es la profesora María Teresa. A nombre de las madres, a nombre de los padres de familia, a nombre de lo más importante que son los niños, a nombre de ellos quiero dar la cordial más bienvenida a esta delegación que ha venido, ha estado presente con nosotros el día de hoy. Creo que es un hecho histórico y, digamos, trascendental para nosotros, porque esto no se ha visto nunca, ¿no? Yo creo que esto es esperanza para el futuro. Yo creo que esto no creo que sea la primera y la última vez, más bien esto sea, digamos, una iniciativa, un inicio para muchas cosas halagadoras para el futuro. Y también quiero agradecer de manera muy especial a los representantes de la ONG Save the Children y también a los representantes de Cañaria Cucuper Perú. Creo que están, digamos, comprometidos en ese desarrollo. Se está viendo, no se está viendo simplemente, digamos, en palabras, sino en hechos. Y eso es saludable y eso es muy importante y estamos agradecidos. Y muchas gracias de verdad a nombre de este caserío y de todos los caseríos que conformamos la parte alta de Cañaris y por qué han sido todos los cañaris. Muchas gracias. Está el maletín que tiene plumones, masking,
sus cuadernos, témperas, colores, hay una pizarra, también plumones para pizarra blanca, 25 sillas, 6 mesas, un papelógrafo y papel bulky y ese tachito para la basura. Muy bien. Ayúdenle a Tuloma para que lleve sus mesas. Yuractucto, a dos, ¿no? A ver. Yuractucto, que venga también con su equipo. Ustedes también son de Tuloma. Sí, es de Tuloma, es el que habló de... El promotor. De Yuractucto. El promotor que habla de la señora. Muy bien. Pasa adelante. Ayuda. Ya te van a dar. ¿Alguien más va? Es de Yuractucto, el profesor que le está apoyando al promotor. Chima vino. Sauce Pampa. Delirio Pampa. Ahí está, Pampa Delirio Pampa. Uno, dos, tres. Yuyo. Yo creo que no se quieren parar. ¿O no quieren llevar a su cronoído? Este es de ellos. Después firman el acta. Después me buscan para firmar el acta. Aquí firman el acta. Y ahí tú terminas con esto. Esto es para San Juan de Río y Pampa. Esto es por... ¿Mochila? Oh, no, ¿sí? A ver, foto para... Foto, mamá, papá, los niños de casa. Llama, pues, a una mamita que venga a llevar. Una madre de familia. Mamá, papá, vengan a ayudar. Señor, venga. Una madre. Venga, mamá, papá. A ver, todos acá. ¿Ya? El otro promotor llegó, ¿ah? Muy bien. Chacho, lleve subiendo el de... Les agradezco profundamente a ustedes, a la ONG, también a la empresa minera, a los representantes de las especialistas de la UGEL, que han venido en plena coordinación con ustedes, y a todas las personas. La entrega de materiales en cuanto a mi caserío es buenísimo, porque mi caserío no contaba con una institución, lo que es PRONOI, porque PRONOI es la base para los niños, para que vayan aprendiendo lo que es juego, movimientos, ya con esa base para que llegue a un nivel de inicial más veloz, como se dice, porque la educación inicial o el PRONOI es la base en una educación, para así llegar a una educación primaria, no tener tantos problemas como que tantos lo hay en esta zona altoandina de Cañaris. En sillas, una pizarra clírica, en 6 mesas de plásticas, también consiste en materiales como papelotes, también papel bond, un maletín para el promotor con todos sus útiles necesarios para que pueda trabajar y así poder llevar una buena educación a favor de la niñez. En el presente año yo recién vengo contratado a esta institución educativa, hasta el momento que ya finalice el año no se ha visto nada, un apoyo de parte de la autoridad municipal de este Cañaris. No sé, prácticamente nos tiene un poco marginado a la parte alta de este distrito. Quizás se escucha que hay apoyo, quizás por parte baja, por el lado de la otra comunidad, pero en cuanto a esta comunidad, parte alta, no ha llegado ningún apoyo para estos niños que tanto lo necesitan. Mi profundo agradecimiento a ustedes y este apoyo que siga viniendo cada vez más. Muchísimas gracias.
Bueno, mi nombre es Santos Isabel Puriomán Calderón, soy la promotora del caserío Atunloma. Yo me siento contenta porque a los niños faltan muchas cosas en el Pronoí, porque a veces los niños vienen, a veces para que jueguen, para que pinten, a veces todas cosas faltan. Ahorita me siento muy contenta con el apoyo de Save the Children y de las más empresas privadas. Sí, mesitas tenía, pero me faltaba. Ahorita tengo mesas y sillas, ahorita estoy muy contenta para que los niños que sienten ahí, porque algunos niños sentaban en el suelo, en banquitas. Ahorita que tengo, los niños sentarán ahí y sentirán muy contentos. Quiero decir a la profesora María Teresa, agradecerle a nombre de todos los niños y de todos los padres de familia, que nosotros estamos muy contentos por su apoyo, y a don Larceri, que no está presente, lo llevamos en nuestra memoria. Y muchas gracias a todos.